cuento rapidito que En Tus Planes, que es el nuevo disco de David Bisbal, ya está en primer lugar por tercera semana consecutiva en España. Así que le damos el mejor de los éxitos, porque estamos seguros va a ocurrir lo mismo aquí en los Estados Unidos. Incluye 9 canciones, incluyendo la que ya muchos lo sabemos. Por ejemplo, A Partir de Hoy. Ustedes se la saben, ¿verdad? Bueno, sin más preámbulo, chicos, arrímense todos, griten, porque aquí está David Bisbal. En familia, por Dios. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien o no? ¿Estáis dispuestos a cantar o no? ¿Estáis seguros, no? Quisiera inventar poesía en tu cuerpo abrazado en el mar, y que volvamos a ser lo que fuimos, pegados el barro en la inmensidad, y que miremos a esa luna con más distancia, solo ayuda. Hablemos idiomas que solo entendamos que significa. Como si fuera ahora la primera vez. Rompe el tiempo, niña, bésame. Y entre mis brazos yo por siempre te amaré. Ven y bésame. Pero he visto que aunque estéis sentada, estéis como moviendo un poco, ¿sabes? La cinturilla, lo he visto, es difícil estar sentado y estar así, ¿no? Me encanta. Escuchemos una cosa. Gracias, amigos de la prensa, porque lo hemos pasado muy bien en estos días haciendo promoción. A la gente no me gusta la promoción, a mí me encanta, porque puedo estar con todos los medios de comunicación que ya se han convertido en familia. ¡Bravo! A vosotros. Mi compañero Universal Music, bueno, pues familia de hace ya prácticamente más de 17 años y os quiero muchísimo. También tenemos a nuestros compañeros de la Fundación de los Latin Grammy. Muchísimas gracias por la labor que hacéis. Y en definitiva, estamos aquí, poquita gente, pero en familia, ¿verdad o no? Vengo con muchísima ilusión presentando En Tus Planes, después de todas estas 4 canciones que la gente ya conoce en el single market. Me acompañó Sebastián Yatra con A Partir de Hoy, espectacular. Gracie Rendón con Perdón, fantástico. Juan Magán con esta canción que acabo de cantar, Pésame.
Alejandro Fernández con Abriré la puerta, una balada preciosa que tenía guardada en el baúl de los recuerdos y que por fin pude cumplir mi sueño cantando con uno de los máximos exponentes de la música mexicana, el señor Alejandro Fernández. Pero ahora estamos aquí nosotros y es para mí un honor cantar por primera vez aquí, en esta maravillosa tierra, En tus planes. ¡Vámonos para arriba, muchachos! ¡Bueno, Miguel! Ya lo habéis escuchado, ¿no? Una rumbilla latina para el cuerpo, dice así. Si tú supieras lo que siento, volarías como el viento hasta llegar hasta aquí. Y no estarías ahí sin mí. Le voy a hacer trampa al destino y tú la en tu camino hasta que digas que sí. Yo no me puedo quedar sin ti. Pensarlo dos veces ya no es necesario. Tengo la estrategia de convencerte a diario. Que pasen los meses, que pasen los años, pero tú siento vida y yo estando a tu lado. Quiero estar en tus planes como tú estás en los míos. Son las que a mí más me gusta. Aparte, me gusta muchísimo, estaba comentando ahora con unos compañeros, que me gusta que de nuevo la actualidad musical pasa de nuevo por esos sonidos más latinos, esa rumbilla de siempre, bueno, que siempre me ha acompañado en mi carrera. De nuevo volver a grabar los instrumentos de verdad, sin tanta programación, sino con grandes músicos. Voy a aprovechar para presentar esta formación de cuatro instrumentos, cuatro grandes músicos. Ludovico Bañone a la guitarra acústica. David Simó a la batería. Jordi Portal, que está tomando el bajo acústico. Y el gran Gabriel Peso a los teclados. Antes empezábamos un poquito con esas canciones que la gente se sabe gracias a la emisora de radio y a las plataformas digitales. ¿Nos cantamos una rumbilla que sabéis o qué? Bueno, pues vamos con esta que dice así. ¡Vamos! ¡Vamos!
de contarte. Yo ya di mi parte y aún así no volverás. Aunque sea difícil ya no verte más, será para mí bien no saber dónde estás. Yo para tus juegos ya no estoy, en los brazos yo me voy. ¡Ay! Levanta los ojos a mi corazón. Aquí en este lugar tan guapo. Estáis todos grabando, ¿no? Así me gusta. Bueno, un saludo ahí a la gente detrás, que es que no veo a nadie. Directamente, si hay gente, ¿no? Pues un besito muy fuerte. Ya sabéis que os quiero, no os conozco porque no os veo, pero un beso, ¿eh? Bueno, ¿qué? Sebastián Yatra fue un gran acompañante, un gran viajero. Un gran compañero, porque me ayudó muchísimo. Pero también vino una grandísima artista, también de Colombia, con un tema espectacular que voy a poner a prueba a la gente, a ver si la canta conmigo, ¿vale? ¿Qué? ¿Cómo se llama ese tema? No, te he perdonado. ¿Vale? Venga, vamos para arriba, muchachos. Y tanto que tú escondes, ¿qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento para que la vida me devuelva. Tienes que saber que me arrepiento.
seguro de que aquí alguien se sabe la parte de Grace. Ángel Capici, ¿te la sabes? ¿Estamos listos para cantar o no? ¿Sabéis de qué parte hablo, no? Es esta parte que dice así. No te diste cuenta, pero yo me cansé en todo lo que te aguanté. No quiero recordarte cosas que tú sabes. Tómate tu tiempo para que me olvides tú. No tienes miedo, me dañaste el corazón. Tómate tu tiempo, mira. Me dañaste el corazón. Quiero pedirte perdón. Voy a aprovechar para saludar a mi maravilloso club de fans. Sé que estáis guapa, pero que no os veo mucho. Porque está la luz de aquí blanca, que ¡pum! ¿Me entiendes? Pero bueno, escúchame una cosa, estoy contentísimo de tener estos momentos. Mira qué guapa, por Dios, ese pelo cortico ahí. Mami, qué bonita. Es que es una señora que conozco hace mucho tiempo, ¿vale? Nuestra mamá del club de fans. Bueno, y estoy contentísimo porque, bueno, ahí con las noticias que están llegando con el disco, ya sabemos que en octubre vamos a ir a México y de México vendremos para Estados Unidos de nuevo, donde seguramente tendremos el placer de cantar una vez más aquí en Miami, por supuesto que sí. Hay una canción nueva del disco que me gusta mucho porque empieza tranquila, pero después también tiene su momento de ritmo. Y sobre todo habla de la maravillosa oportunidad que tenemos los seres humanos de poder amar a otras personas. La suerte que tenemos. ¿Te imaginaron que nos hubiesen hecho sin ese sentimiento? Sería como ridícula la vida. Pero no, tenemos la oportunidad de amar a otras personas y que esas personas también nos amen. Se llama Si tú la quieres, vamos. Es así, a ver si os gusta. Si tú la quieres, entras por dentro esa sensación de tenerlo todo. Entras la suerte que solo tienen algunos pocos. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ya te quiere, verás el mundo bailar despacio bajo su foco. Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, has jugado el cielo. Se abren las puertas de tu universo. Cuando te quiere, la sola que la distancia se apague el fuego y cuidará
Que aquí iba a faltar una balada, no. Y yo sé que el club también me lo pide muchísimo. Y aparte hay una canción que tú puedes hacer lo que tú quieras. Claro que sí. Llorar, reír, bailar, saltar y todos los verbos que se te ocurran, cariño mío, ¿vale? Pero siempre con felicidad. Escúchame una cosa. Os voy a dedicar aquí ahora para todas las princesas de Miami. Una balada que desde el primer momento que me acompañó en todos mis conciertos, la gente siempre la ha coreado conmigo. No quiero esperar mucho tiempo, solamente disfrutemos de los acordes del maestro Gabriel Peso. Y esta canción dice así, o la dedico. Vámonos. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero.
acompáñame en el viaje, que volar solo no puedo. Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados, tantas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importa de arriesgarte, si al final de esta aventura no lograra conquistarte. Más alegría me han dado en mi carrera, un up tempo bastante fuerte, y espero que os suene. Dice, si vámonos, maestro.
beso, vamos. Ya sabéis, invitadísimo. Este aplauso no estaba en mis planes, nunca mejor dicho, pero ya que estáis, aunque no lo hayamos ensayado aquí, lo hemos ensayado durante ¿cuántos años, hija mía? Bueno, Ave María para todos vosotros, ¿vale? Cuatro instrumentos, muchachos.
siempre. Hasta siempre, quiero mucho, ¿verdad que sí? Nos vemos en la gira. Quiero. Fuerte el aplauso para la banda, por favor.